No van a decir, no hablan. Desde que es práctico, entra todo lo que es la segunda parte, desde que ven medidas de tendencia central hasta el último. Y, o sea, entra desde que calculan media, mediana y moda para datos sin agrupar, hasta medidas de forma, que era simetría y curtosis. Del TP5 TP5 sería para el trabajo número 6. ¿Cómo, perdón? Sería desde el trabajo práctico número 6. Yo justo de ese tengo una duda. Sí, decime a ver. Espere que lo... Bueno, ¿algún otro que tenga dudas? Tengo una duda con el punto 5, no entiendo muy bien o sea, no entiendo bien lo que quiere decir el punto B, o sea, nos da un cuadro y dice la proporción de casos de diarrea en menos de 5 años en zona centro para el año 2018. Y tipo, ¿De qué tiene práctico es? el práctico número 6. A ver, ahora lo vemos. Indicadores, sí. No entiendo qué quiere decir el punto B, no lo logro interpretar. No estaría abriendo el punto B, el 1B. Sí, 5B. no, el punto 5, el punto 5, el inciso B. La proporción de casos de diarrea. El de los casos de diarrea. Pregunto, ¿no tomamos ya tasa, razón y proporción en el parcial? Sí, sí, sí. Me parece que este tema ya lo tomamos, ¿no? Si no me Sí, o sea, equivoco. sí entiendo, o sea, sobre los porcentajes y eso, pero no entiendo, o sea, no logro interpretar bien qué quiere decir. La proporción de casos de diarrea en, y acá fíjate que la tabla dice diarrea hasta 5 años. Y ahí dice de 5 años en zona centro para el 2018. Entonces, en Ah. realidad hay un signo que está mal ahí, pero lo que tenés que es calcular la proporción de casos de diarrea en la zona centro. Entonces, tenés dividido en zonas, en el 2018 tenés ¿cuántos casos? En zona 38.000. centro, 13.231. 38.000, 31, ¿sí? Entonces, y entre Ah, los ya. 38.000, 31 hay 13.000. Entonces, 13.000 dividido 38.000 y Ah. ahí tenemos para la... Bueno, yo, sí, ¿Sí? o sea, sí había entendido eso, pero no entendía bien el signo. No sé por qué, pero no lo lograba entender. No, no, Pero... ese signo está de más, porque vos fíjate que, como dice hasta, es lo mismo que menor de 5 años. Es lo mismo. Ah, bien. Bueno, era solamente eso, profe. Okay. De los otros temas, chicos, ¿cómo están? Con respecto a las medidas de tendencia central, ¿alguna duda en cómo se calcula para datos sin agrupar o datos agrupados? Profe, yo tenía una duda de cómo Sí. sacar delta 1 y delta 2. Delta 1 y delta 2 cuando querés hacer el cálculo de la moda para datos agrupados. ¿Sí? Sí. Entonces, lo que pregunta, ¿quién era? A ver que no te encuentro. Cecilia. Cecilia era. Sí. Era que...
En el cálculo de la moda, la fórmula decía que era igual al límite inferior más delta 1 dividido delta 1 más delta 2, y a eso lo multiplicaban por la amplitud. Los delta, como delta 1 y delta 2, lo que se hace es restar a la frecuencia absoluta, donde esté contenida la moda, o sea, la frecuencia absoluta más alta, le resto la frecuencia absoluta anterior. ¿Sí? Y a la frecuencia absoluta, donde estaría la moda, o sea, la frecuencia absoluta más alta, le resto la frecuencia absoluta posterior. ¿Sí? De esa forma vas a tener delta 1 y delta 2. O sea, si yo tengo una tabla y acá, por ejemplo, dice 1, 2, 3, 4, y tengo frecuencias absolutas, y acá dice 10, acá dice 15, acá dice 16, y acá dice 20, ¿dónde está la frecuencia absoluta más alta? En 20. ¿Sí? Entonces, para calcular delta 1, dice que es la frecuencia absoluta más alta, o sea, 20, menos la frecuencia absoluta anterior, que sería 16, y entonces delta 1 es igual a 4. Ahora, para delta 2, como les puede haber pasado en el parcial, la frecuencia absoluta es más alta, es 20, pero la frecuencia absoluta, ya no tenemos ningún valor de la variable, entonces le restamos 0, y la frecuencia, el delta 2 en este caso sería 20. ¿Sí? Bueno, profe, ya entendí. Gracias. Profe, y en caso de que la moda esté en la primera categoría, ¿sucedería? Sería lo mismo. Acá está en la última, pero si estuviera en la primera categoría, el delta 1 sería menos 0 porque no tenemos ninguna otra frecuencia anterior, ¿sí? No. Ajá, bueno. A ver, ¿qué más dudas? Díganme y yo voy anotando y ven. En el punto 7, perdón, en el punto 2b, ¿qué quiere decir modo? ¿Qué dice? De los datos sin agrupar. El modo es la moda, es modo o moda, ¿sí? Vamos a ver qué dice el punto 7, en el TP7 2B. ¿2B, así era? Vamos a ver bien la pregunta. En el TP7 2B. Ahora un segundo. TP7, 2B dice, ahí está, calcule la media, la mediana y modo. Modo es lo mismo que moda, ¿sí? Decir modo o moda es lo mismo. ¿Qué otra duda? Si hablan es mejor, por lo menos para saber. Ahora es el momento, chicos, porque después viene el parcial. Otra cosa, ya está en la plataforma un tutorial de lo que tienen que hacer para poder promocionar la materia, y hay que hacer unas encuestas, juntarse en grupo. Lo de juntarse en grupo se los dejo a su criterio, no más de 4 personas. Está ahí bien claro en un PDF que subió la profe. Hay una encuesta para que ustedes envíen, así la gente a quienes van a encuestar tienen que responder, y con esa información la vamos a pasar, y con esa información ustedes van a hacer todo este análisis de calcular medidas de resumen, media, mediana, moda, desvíos, todas las de forma, dispersión, ¿sí? Y de tendencia central, y tal vez algún gráfico, dependiendo de la variable que utilicen. O sea, van a ser como un trabajo integrador de todos los contenidos que tiene la materia.
Profe. Sí. ¿Me podría explicar cómo se saca la varianza? La varianza, depende para qué. Eso para es lo que yo no entiendo. ¿Agrupar o para datos sin agrupar? Sin agrupar. Para datos sin agrupar. Entonces, ¿qué dice que es la varianza? La varianza es un promedio de todos los desvíos que tenemos, o sea, de todos los valores que nosotros medimos con respecto al promedio que calculamos. ¿Sí? Supongamos que calculamos una edad promedio y nos da acá. Y acá tenemos un valor de edad, acá otro valor de edad. Tenemos muchos valores de edad. Entonces, ¿qué hace la varianza? Mira la distancia que hay entre cada valorcito y el valor promedio. Y todas esas distancias hace un promedio. O sea, es una medida de cuánto se dispersan los datos con respecto a la media que nosotros calculamos. Hay dos formas de calcular esa varianza, dependiendo de cómo tenemos los datos, si los datos están agrupados o si los datos están sin agrupar. Si los datos están sin agrupar, la varianza se calcula como la sumatoria de cada valor de la variable menos la media elevado al cuadrado dividido n menos 1. Eso es lo que dice la varianza. Por eso es un promedio. Es un promedio porque hacemos una sumatoria de valores elevados al cuadrado dividido n menos 1, que son los grados de libertad. Después, si queremos hacer un ejemplo de eso, preguntemos edades. Vamos a preguntar edades. A ver quién es. Emilia, ¿qué edad tenés? 21, profe. Fernanda, ¿quién está? Rocío, Brenda, ¿edades? 20, 22, 23. Y calculemos una más, a ver quién está. Daniel, Leandro. Ah, profe, soy yo, pues nada más que estoy en otra cuenta. Me llamo María José. Bueno, que no importa, decime qué edad tenés. 21. 21. Okay. Vamos a poner, bueno, supongamos que tenemos a alguien más de 24, ¿sí? Porque si no tengo que borrar todo. Entonces, disculpe que lo interrumpa. Decime. Respecto a los grupos, ¿todos tienen que ser de la misma comisión? Sí, 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 es por comisión. ¿Y en todas las comisiones está el mismo proyecto este? ¿O trabajan diferente? No, cada comisión tiene un proyecto distinto. Ah, bien. Entonces vamos a estudiar la actividad física. ¿Sí? Entonces, primero que tengo que hacer, calcular un promedio, ¿sí? Para poder calcular la varianza necesito este valor. Lo vamos a hacer rápido, a ese promedio, así nos demoramos. Pero es 20, 21, 22, 23 y 24, ¿sí? Y a eso le calculamos el promedio y nos dice que la edad promedio es 22 años. ¿Sí? O sea que yo sé que el valor de X es 22. ¿Qué tengo que hacer para calcular la varianza? Lo que decía la fórmula es que a cada valor de la variable le voy a medir esa distancia que tiene con respecto al valor promedio. Entonces, para la varianza, lo que voy a hacer es, el primer valor es 20, o sea, 20 menos la varianza, menos la media, que vale 22, y a ese resultado lo elevo al cuadrado. Y lo sumo con 21 menos la media, que es 22, y lo elevo al cuadrado. Le sumo, vamos a poner acá, 22 menos 22 elevado al cuadrado, más 23 menos 22 elevado al cuadrado, y más 24 menos 22 elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, todo este término que sumé, lo voy a dividir por n menos 1. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5 datos, entonces 5 menos 1. Si hacemos 22 menos 2 elevado al cuadrado, eso nos da, yo voy a anotar acá, 4.
Y hacemos 21 menos 22 elevado al cuadrado, 21 menos 22 es menos 1, si lo elevo al cuadrado me queda igual a 1. Si hacemos 22 menos 22 elevado al cuadrado es igual a 0. Si hacemos 23 menos 22 elevado al cuadrado es 1. Y si hacemos 24 menos 22 elevado al cuadrado es 4. Y todo eso lo vamos a dividir en 4. Entonces, lo que tenemos que hacer es 4 más 1 más 1 más 4 es igual a 10 dividido 4. Nos da igual a 2,5. O sea que la varianza en este ejercicio hipotético es igual a 2,5. 2,5 años al cuadrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque cambió la unidad, ¿se acuerdan que la unidad si de la variable era años? Acá quedaba años al cuadrado porque la varianza tenía otra unidad diferente a la de la variable en estudio, ¿sí? Para no tener ese conflicto, ¿qué hacíamos? Sacábamos la raíz cuadrada de la varianza y nos da que el desvío típico, que es ese que nosotros calculamos, es igual a 1,58 años. ¿Sí? Entonces, acá sí tiene la misma unidad que la variable en estudio. No sé si con eso se te fue la duda. Sí, profe, gracias. Y, profe, una pregunta, para dato sí. Grupado, para sacar la varianza, ¿cuál es, o sea, la MC, marca de clase? ¿Cómo la marca de clase es el punto medio. Del, ¿sí? del, tengo que del sacar intervalo, de medio, cada intervalo que está compuesto esa tabla de frecuencia. O sea, tengo que sacar de mi muestra el punto, o sea, la media, la mediana. No, el y ahí punto sí. medio de cada intervalo. Voy a borrar. Veamos. Supongamos, cuando nosotros trabajamos con datos agrupados, acá lo que cambia es un poquito la fórmula de cómo obtenemos ese valor, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? La varianza se nos escribe. Vamos a cambiar. La varianza va a ser igual a la sumatoria, y acá dice así, de cada marca de clase o punto medio, menos la media elevado al cuadrado por la frecuencia absoluta, y todo eso lo dividimos por n menos 1, ¿sí? Imaginemos que estamos estudiando el número de hermanos, ¿sí? Una variable, y nosotros agrupamos esa variable, o sea que lo resumimos en una tabla de frecuencia para datos agrupados, y el número de hermanos lo resumimos de 0 al número de hermanos, no, el número de materias a probar, ¿sí? Entonces de 0 a 3, de 4 a 8, perdón, a 7, de 8 a 11, de 12 a 15, y así tenemos una tabla, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Los límites. O, si quieren acá ponerle número de materias aprobadas, ¿sí? ¿Qué viene después? Las frecuencias absolutas. Supongamos que tomamos una muestra y yo les pregunto cuántas materias o cuántos tienen de 0 a 3 materias aprobadas y había 5 personas. Acá había 7, acá había 8 y acá había 15. Entonces tenemos esta frecuencia absoluta. ¿Qué necesitamos para poder hacer nuestra varianza? Primero, calcular el valor promedio, ¿sí? Dijimos que el valor promedio se calculaba también utilizando la marca de clase. O sea que para poder calcular el valor promedio necesitamos sacar la marca de clase. Voy a hacer una línea. Y dijimos que la marca de clase era el punto medio entre los límites que había en cada intervalo. O sea, de 0 a 3, ¿cuál es el punto medio? O sea que tendríamos que hacer 0 más 3 dividido 2, que es 1,5. 4 más 7 dividido 2 es
5,5, 8 más 11 dividido 2 es 9,5, y 12 más 15 dividido 2 es 11,5. O sea que ahí tenemos los puntos medios para cada una de las clases que tiene esta tabla de frecuencias. ¿Sí? Los datos están agrupados. Entonces, una vez que tenemos las marcas de clase, dijimos que la media se calculaba como la sumatoria de cada marca de clase por la frecuencia absoluta dividido en. Entonces podríamos hacer eso. Y acá en esta tabla agregamos una columna más, que sea la marca de clase por la frecuencia absoluta. ¿Sí? Entonces tenemos esa columna. ¿Qué tengo que hacer? 5 por 5,5, o sea, multiplicamos la frecuencia absoluta por la marca de clase. 5 por 1.5 me da 7,5. Hacemos 7 por 5,5. Nos da 38,5. 9,5 por 8 nos da 76. Profe, el 11,5 sería 13,5. ¿Cómo, perdón? El 11,5 no sería 13. 13, perdón. 13, gracias. 13,5 por 15. Y eso nos da 202,5. Si sumamos todo, lo que vamos a tener es esta parte de la fórmula del cálculo de la media. Cuando se termine nos volvemos a conectar, chicos, ¿no? A ver, hay alguien ahí esperando. Y entonces sumamos 202,5 más 76 más 38,5 y más 7.5, eso nos da 324,5, y eso es lo que va acá en el numerador, 324,5, y lo dividimos por n, que no lo sumamos, pero es 1535, ¿sí? O sea que n es 35. Si dividimos 324,5 dividido 35, tenemos el valor de la media, y en este caso la media es 9,27. O sea que ya tenemos un dato, que esto es 9,27. Y o sea que el número de materias promedio es de 9,27. O sea, 9,27 materias en promedio tendrían aprobadas estos alumnos. ¿Qué me falta calcular acá? Como decías, la varianza. ¿Cómo calculo la varianza? Agregando otra columna. ¿Qué voy a agregar en esa columna? El numerador de la fórmula de la varianza, ¿sí? Voy a agregar una columna donde tenga la marca de clase menos la media, y lo voy a multiplicar, y esto lo llevamos al cuadrado, por la frecuencia absoluta, ¿sí? Entonces, la marca de clase, ¿cuánto es? 5. La media, ¿cuánto valía? 9,27. Entonces, 5 menos 9,27 me va a dar menos 4,27. Ese valor lo elevo al cuadrado y me queda en 18,23. Ese 18,23, perdón, 5 no, 1,5 era, disculpen chicos. 1,5 es la marca de clase, ¿sí? 1,5 menos 9,27, el resultado lo elevamos al cuadrado y me da 60,37, y lo multiplicamos por la frecuencia absoluta, que es 5. Y eso me da 301,86. ¿Sí? El siguiente, ahora sí, es 5,5 la marca de clase, le resto 9,27. A eso lo elevo al cuadrado y lo multiplico por la frecuencia, que es 7 en este caso, y me da 99,49.
El siguiente es 9,5 menos 9,27. El resultado lo elevo al cuadrado y lo multiplico por 8, que es la frecuencia de esa categoría, que sería 0,42. Y por último, 13,5 menos 9,27. El resultado lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por 15 y me da 268,39. Si sumamos todos estos valores que acabamos de calcular, lo que vamos a tener es el numerador de la fórmula de la varianza. Entonces, si hacemos la sumatoria, sería 301,86 más 99,49 más 0,42 y más 268,39, y eso me da 670,16. La sumatoria me da 670,16. Si a este valor lo divido por n-1, lo que voy a tener es la varianza, o sea que si hacemos 670,16 dividido a n-1, que sería 34, dividido 34, me dice que la varianza es de 19,71. O sea que la varianza en este ejercicio es 19,71 materias aprobadas al cuadrado, ¿sí? Entonces pongamos ma al cuadrado, ¿sí? Materias aprobadas al cuadrado. Como dijimos que hablar en términos de la varianza, como es una otra unidad diferente a la de la variable, lo que tenemos que hacer es calcular el desvío típico. Sacamos la raíz cuadrada de 19,71 y me da 4,43. O sea que el desvío típico, ya de paso, vamos acá, es igual a 4,44. Y entonces de esa forma ya tienen calculada la media, la varianza y el desvío típico. Y si quieren calcular el coeficiente de variación, lo único que tienen que hacer es a la varianza, perdón, al desvío típico, lo dividen por la media y lo multiplican por 100. ¿Sí? ¿Se entendió, chico? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Profe, sí. Me perdí un poco en la parte de cómo sacar para la varianza. Para la varianza. No vi bien cómo, qué multiplicaba por qué, no vi bien. Lo que no dice fue resolver esto que está acá en el título de la columna, ¿sí? Fíjate que en el título de la columna dice: la marca de clase menos la media elevado al cuadrado por la frecuencia absoluta. Entonces, para llegar a este 301,86, ¿qué hice? 1,5, que es la marca de clase, le resté la media, que era 9,27. A ese resultado lo elevé al cuadrado, y cuando yo lo elevé al cuadrado, lo multipliqué por la frecuencia absoluta. ¿Sí? O sea, fue 1,5 menos 9,27 me dio un valor. Lo elevé al cuadrado y me dio otro valor y ya tenía esta parte. Lo que me faltaba era multiplicarlo por la frecuencia absoluta, que en este caso es 5. ¿Sí? Perfecto. Profe, yo no pude ver, al último suma todo y lo divide por 34 porque justo se me salió. ¿Cómo, perdón? 4,44 es el resultado de... desvío típico de ese. Que el desvío típico es la raíz cuadrada de la varianza, que también es una medida de dispersión, me indica qué tan alejados o cerca están los valores que uno midió de la variable con respecto al promedio que uno calcula, ¿sí?
mide la distancia promedio que hay entre cada valor de la variable y la media. Bien. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿cómo van a hacerlo el parcial? No lo sé, todavía no lo armamos. Todavía no armamos un parcial. Para promocionar, dicen, a ver, yo no leí el chat porque estaba lejos. Los grupos lo tienen que armar ya. O sea, a partir de ahora ya los tienen listos. ¿Sí? Seguramente muchos están con chances de promocionar. Profe, y para promocionar, sí. ¿Podría explicar sobre las fracturas y cómo es su interpretación? Sí, cómo no. ¿Cómo calcularlas? Sí saben, ¿no? Es muy parecido a la mediana, cómo se calculan, ¿sí? Ahora después vemos. Para promocionar, recuerden que tienen que aprobar el primer parcial y el segundo parcial en el primer intento, o sea, no pueden ir a recuperar, no se puede promocionar con notas de recuperatorio. Y te tenés que sacar un 7. Bien. No sé si llegaron a escuchar que tenían que tener aprobados los dos parciales. ¿Con cuánto? Sí, profe. 7 o más para promocionar. Sí, justo ahí se cortó, profe. Ok. Una pregunta que me hicieron fue de las medidas o de las fractilias, ¿sí? Entonces, para interpretar es básicamente siempre lo mismo, ¿no? Uno tiene que pensar qué es lo que está haciendo con las fractilias, qué hacen los cuartiles, qué hacen los percentiles, los quintiles. Entonces, cuando profe, yo tenía una duda con el caso de las fractilias, si es que se las debe aplicar siempre que se nos pide el cuartil, cuartil 3 o lo que sea, o solo cuando la consigna nos pide fractilas en sí, digamos. No, en el caso de la fórmula. Seguramente calculen la. Ponele un caso hipotético, ¿no? Que les digan, calcule las medidas de tendencia central, y vos tenés que calcular media, mediana y moda, y les pregunta qué tipo de distribución tendría la variable con si uno utiliza las medidas de tendencia central para definir la distribución. Y ustedes dicen, la distribución es asimétrica positiva. ¿Por qué es asimétrica positiva? Porque la moda es menor que la mediana y la mediana es menor que la media. Y entonces, concluyen eso, que la distribución es una distribución asimétrica positiva. El siguiente punto les dice, calcule la medida de dispersión más adecuada para representar los datos. Entonces, ¿qué medida de dispersión voy a calcular? O sea, yo tengo varianza, desviación típica, coeficiente de variación, tengo rango y rango semi-intercuartil. Eso lo vimos la semana pasada. Y si la distribución es asimétrica positiva o asimétrica negativa, la medida de tendencia central que mejor explica la distribución de los datos, ¿quién era? La mediana. ¿Y
¿A quién estudiamos? El rango semi-intercuartil. Exacto, necesitamos calcular el rango semi-intercuartil. Para poder calcular el rango semi-intercuartil, ¿qué medidas tengo que tener? Los cuartiles, ¿sí? Entonces, toda esa deducción, fíjate, y ya no calculás el desvío, ya no calculás la varianza, no tenés que calcular el rango, ¿sí? En ese caso uno piensa qué distribución tiene la variable y entonces con qué medida de tendencia central me quedo y en base a esa medida de tendencia central, cuál es la medida de dispersión que yo debería calcular para analizarla de manera conjunta, ¿sí? ¿Se acuerdan que a la mediana le sumábamos y le restábamos el rango semi-intercuartil y obteníamos dos valores, un límite inferior y un límite superior, y entre esos dos límites teníamos el 50% de los datos, ¿sí? Entonces decíamos, por ejemplo, si era el caso de las materias, y teníamos dos límites, uno era 2,5 y el otro 7,5, decíamos el 50% de los alumnos tienen entre 2,5 y 7,5 materias aprobadas. Y esa era como la interpretación conjunta. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el tema de la fractina? Si yo tengo un conjunto de datos, y agarré justo el cerebro, si tengo un conjunto de datos, y a ese conjunto de datos lo voy a dividir en cuatro partes iguales, vamos a admitir una compañera. Lo que hacemos es esto. Tenemos cuatro partes donde cada parte contiene un 25% de los datos. ¿Sí? Cada una tiene un 25% de los datos. En este sector se ubica el cuartil 1, en este sector el cuartil 2 y en este sector el cuartil 3. Ahora, ¿qué hace el cuartil 1? ¿Qué hace el cuartil 3? ¿Y qué hace el cuartil 2? Distintas cosas, representan distintas cosas. Si yo me paro acá y tengo la misma distribución y estoy en el cuartil 1, lo que voy a ver es que por debajo del cuartil 1 tengo un 25% de los datos, este 25%. Y por encima del cuartil 1 tengo estos tres segmentos, que cada uno tiene un 25%. O sea que por encima del cuartil 1 hay un 75% de los datos. Si seguimos hablando con el tema de las materias, y supongamos que el cuartil 1 es 2, yo lo que voy a decir es que el 25% de los alumnos tienen menos de dos materias aprobadas, y que el 75% de los alumnos tienen más de dos materias aprobadas. Cualquiera de las dos formas está bien. Si me voy al valor del cuartil 2, ¿qué hace el cuartil 2? Divide la serie de datos en dos partes iguales. ¿Quién dividía la serie de datos en dos partes iguales? La mediana. ¿Sí? O sea que la mediana es lo mismo que el cuartil 2. Deja el 50% de los datos por debajo del valor del cuartil 2, y el otro 50% de los datos está por encima del cuartil 2. O sea que, supongamos que la mediana sea 7, entonces decimos el 50% de los alumnos tiene menos de 7 materias aprobadas, o podemos decir el 50% de los alumnos tiene más de 7 materias aprobadas. Si nos vamos al cuartil 3, ¿qué hace el cuartil 3? En este caso, el cuartil 3 estaría acá, y vemos que tiene un valor, imaginemos que es de 10. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que el 25% de los datos está por encima de ese valor, y hay un 75% de los datos está por debajo de ese valor. Si lo tenemos que interpretar en términos de esa variable, el número de materias aprobadas, ¿qué vamos a decir? Que el 75% de los alumnos tienen menos de 10 materias aprobadas, o que el 25% de los alumnos tienen más de 10 materias aprobadas. ¿Sí? No sé si eso responde a la pregunta, no me acuerdo quién hizo la pregunta de cómo se interpretaban las fractiles. Si vamos a los percentiles, es lo mismo. ¿Qué quiere decir los percentiles? Que la serie de datos
la dividí en 100 partes iguales, de las cuales voy a estudiar, porque lo uso en el cálculo de la curtosis, al percentil 10, por un lado, donde me va a dejar el 10% de los datos por debajo, y el 90% de los datos por encima, y el percentil 90, que va a tener un 10% de los datos por encima, y un 90% de los datos por debajo. ¿Se entendió, chicos? Sí, papá. Perfecto. Profe, una duda. Sí. Creo que en el trabajo 7 se pedía percentil 50, cuartil 2, y creo que decil 5, y decía que había que relacionarlo con la mediana. ¿Ese es el caso que nos está explicando ahora? ¿Cómo, perdón? Que había un punto en el práctico 7 que sí. Decía que saquemos cuartil 2, percentil 50 y decil 5, y eso salía en el mismo resultado. Y equivalían lo mismo a la mediana. Es lo que nos está explicando ahora, ¿no? Cómo interpretar los datos si claro, nos da el mismo resultado. Lo sería que los datos los interpretemos y que comparemos a la vez los datos. Sí. Me voy al percentil 50, ¿sí? Me voy acá, y tengo, y me pongo en el percentil 50, voy a tener un 50% de los datos por debajo y un 50% de los datos por encima. Si me voy al decil 5, el decil 5 va a estar por acá, que va a ¿Estamos? Sí, profe, entonces podemos decir de que, o sea, el cuartil 2, el decil 5 y el percentil 50 es lo mismo que en la mediana. Exactamente. Bien. Gracias, profe. Profe, y a la hora de interpretarlo, ¿interpretamos en una sola oración o...? ¿Cómo? Puedes hacer cualquiera de las dos, por eso yo te digo, o profe, no se escucha, o es mi audio. Sacaron al profe. Se desconectó. Se cansó de nosotros. Dice que ya no nos va a dar clases. Vayan a leer más día, chicos. Ya. Ahorita, bueno, ¿quién va a dar la clase ahora? Chicos, ¿alguien sabe lo que preguntaron en el grupo? Si los integrantes de los grupos solo tienen que ser, o sea, los chicos que promocionan o no. Sí. Claro. Uf. Yo creo que sí. Pero claro, eso es lo que dice el profe, que para los que promocionan, pero no entiendo por qué nos dice que desde ya hagamos grupos y no sabemos, Dios. Claro, gracias. Nada que ver. Quizás solamente sea para que ya estén conformados los grupos desde ahora y no se hagan quilombo después. No sé, no le encuentro otra razón. Igual va a ser un lío, porque si de los integrantes alguno de esas pruebas va a ser lo mismo. Quedan incompletos. Pero igual nos dan el recuperatorio, ¿no es cierto? Pero si vos vas a recuperar ya no podés. Claro. Ah, no, es así, pero capaz que también tienen que hacer los que no. Que no claro. Promocionan. No, porque él explicó que dijo que para los que promocionaban nada más tienen que hacer STP. Claro, entonces no lo entendí. Al profe, ¿no? Siempre. Vamos grupo y no sabemos.
Sí, vamos a probar. ¿Tendremos o no que salir con entrada o cómo hacemos para que el profe se conecte? Alguien dijo que era para todos. Que no nos tenemos que salir y... Claro, yo creo que tenemos que salir y volver a entrar, sí, y el profe seguro nos volverá a hacer. De todo se vuelve a charla. Estaba solo en la otra sala. Adiós. Entonces, salgan y vuelvan a entrar. ¿No? ¿Qué hacemos? ¿Salimos? Salimos y volvemos a entrar cuando el profe inicie el Zoom. Se cansó de nosotros, profe. ¿Cómo? Se cansó de nosotros. Ya no nos quiere explicar. Ya no. Fue la señal. Oh. No, mentira, todavía no me cansé. Todavía me falta para cansarme. Profe, teníamos una duda acá entre todos. Existencial. Oh. El grupo que tenemos que realizar tiene que ser entre los que van a promocionar o desde ya hacemos grupo. Mirá, yo lo que veo en lo que subió la profe es que desde ya tienen que hacer. Claro, porque hay mucho en nuestro grupo que dice que no promocionar, o sea, no aprobaron el primer examen con el 70%. Porque se sacaron 6, dice. Ellos no tienen que hacer el trabajo como es la respuesta. Mira, acá dice trabajo de integración obligatorio para alumnos en condición de promocionar. Los que están en condición de promocionar. Y profe, profe, y lo que está en regular, ¿cómo hacemos? Bueno, hacemos el trabajo. No, tampoco tan fácil, también lo tenés que hacer. Dame 2 segundos. Ah, ok. Profe, ¿usted depende solo de un listado de los que pueden promocionar? 2 segundos. Pero están las notas, pues, en la página están las notas y ahí cada uno sabe, digamos, quién está en condición. En la plataforma están sus notas, si no se acuerdan, sí están. Claro, digamos, todavía. Entonces igual tenemos que hacer el trabajo práctico, si no... Ahora les digo, sean pacientes, no sean tan impacientes. Así les voy a pedir después en los finales, ¿no? Ya, contesten, sí o no. Si alguien se sacó 64 y en el otro se saca más de 80, ¿tiene posibilidad de promocionar? Y no. Yo me fijo generalmente en se asistió a todas las clases. En la asistencia. Y acá la profe me dijo que el trabajo únicamente los hacen los que tienen... ¡Ay, qué te hago! Posibilidad de promocionar, ¿sí? Entonces no pueden hacerlo todo. Únicamente los que están para promoción, chicos. Ah, bueno, profe, entonces avisamos en el grupo. Sí. Bueno, gracias. Profe, yo estoy regular, o sea, igual lo tengo que hacer el trabajo práctico, pero ¿no tengo que presentarlo o cómo? No, yo no lo hago, no hace falta, es solamente para la promoción. Lo que pasa es que antes, en la presencialidad, esto era con un trabajo de campo, ponele, donde iban ustedes a tomar información en la universidad, hacían una pequeña encuesta, juntábamos los datos como vamos a hacer ahora, y con esa información se hacía como una evaluación final para todos, los que promocionaban, pero participaban todas las personas. Los que tienen 6.50 para arriba, les sugiero que me escriban, y vamos a ver si armamos un grupo. Pero solamente van a estar en ese grupo los que tienen 6.50 para arriba. O sea que si llegan a sacar 8 o 9 en el examen, en el segundo parcial, podemos tener alguna consideración.
y esas personas que están en ese grupo van a tener que tener una presentación muy bonita del trabajo final para poder promocionar la materia. Ay, profe, yo tengo 60 y si me saco un 10, lo puedo promocionar. No, 60 no. 65, los que tienen 60, la verdad es que en el parcial seguramente se sacaron un 58, 57, yo les subo, ¿sí? Lo mismo que tienen 70, siempre se los subo para que estén en posibilidad de promoción. Con 7 o más había que aprobar el parcial, ¿sí? Luciana, bueno, sacate buena nota en el parcial y vemos. A ver qué onda. Profe, ¿cuántas parciales comúnmente son? 2 y 3 para los que promocionan. Es un trabajo final de integración. Es como un global, digamos, donde te tomamos todo el contenido de la materia. Profe, entonces para los regulares este era el último parcial y después sí. Tenemos que esperar. Y después nos vemos en la mesa. Sí. Y no sé cuándo son las próximas mesas. Ahora, a fin de este cuatrimestre, de este cursado, hay una mesa. Bueno, de nada, ahora les tomo lista, así ya los tengo anotados a todos. Y seguimos con el control de las listas. Y bueno, saquense buena nota. Sí o sí tienen que presentarse los que tienen buenas notas para poder promocionar. Si no se presentan, no hay posibilidad de promoción. Si es una condición que tiene la cátedra para promocionar la materia. Aguirre, Karina, a ver, yo voy a poner de nuevo para que se vean. Ahí sí ven, ¿no? ¿Quién está a ver cerca? Emilia, Emilia Mercado me va a ayudar. Bueno, profe. Buenísimo. Ya sabes que si escriben presente, me dictas, ¿sí? Gracias. Karina Aguirre. Presente, Karina Aguirre. Buenísimo. Alarcón, Ailén. Alba, Noelia. Almendra, Celeste. Presente, Alba, Sabrina. Bueno, ¿y Almendra también? Sí. Álvarez, Ruth. Álvarez, Dayana. Presente. ¿Quién sos? ¿Ruth o Dayana? Álvarez, Dayana. Ok. Alarcón, presente, profe, también. Ailem. Alarcón, Ailem. Ok. Ansaldi, Pariña. Presente. Aramayo. Arias. Álvarez, Ruth, presente, profe. Ok. Arias, Arroyo, Dayana. Presente, Arroyo, profe. Barbosa, Micaela. Presente, profe. Barbosa, ¿cómo es tu libreta? Quédate en que me ibas a pasar eso. Barrio Nuevo, Jimena. Presente, profe. O tu DNI, algo necesito, porque si promocionás o regularizás, necesito. Después me pasás. Bautista, Natalia. Presente, profe. Eso, Analía. Bolívar. Burgos. ¿Me escucho? Profe, fractilias. Acabamos de ver fractilias, Delia. O sea, lo que hablamos de fractilias era justamente esto de hablar de los cuartiles, de los percentiles, de los deciles, de los quintiles, ¿sí? Profe, yo tenía una duda en el TP9, en el punto 6. A ver, TP9, dame 2 segundos que lo busco. ¿Entra teoría, profe? Entra teoría, sí.
Porque si van a promocionar, en la promoción tienen que demostrar que no solo saben la práctica, sino también la teoría. Dos segundos que estoy activando de nuevo todo. TP9, ejercicio número 6. 6. Ok. Identifique la medida de dispersión, o sea, qué medida de dispersión se encuentra presente. Interprete en forma conjunta con las medidas encontradas. Con las medidas encontradas. Oh, ¿el 6B? Lo que tenías que hacer ahí es la medida de tendencia central que encontré con la medida de dispersión que encontré y que interpretes de manera conjunta. ¿Sí? Ponele en este ejercicio, en esta tabla que tenés acá sobre las características de los niños, ¿qué medida de dispersión encontrás en esta tabla? Ya. Rápido, decime. La media, ¿o no? La media, ¿qué tipo de medida es de dispersión? A ver, yo les voy a... No, me equivoqué. Es biotípico. Vamos de cero, no, mentira, pará. Ahora los comparto así lo ven todos. Sí. Fíjense acá, tienen una tabla sobre las características de los niños, ¿sí? Y en esa tabla, vamos a admitir a un compañero, un segundo. Van a ver que dice media más menos desvío típico o desviación estándar. ¿Sí? Entonces, ya saben que tienen una medida de tendencia central y una medida de dispersión. Lo que te dice ahí es qué medida de dispersión se encuentra presente. Tenían que decir el desvío típico, desvío estándar o desviación típica, ¿sí? O desviación estándar. Una vez que la identificaron, ustedes saben con quién se interpreta la media siempre, con el desvío estándar. ¿Cómo se interpretaba de manera conjunta la media con el desvío típico? Y bueno, ¿qué hacían? Igual ahí dice, fíjense abajo, dice el desvío estándar, ¿no? Está bien clarito. Entonces, se hace a 3,41 le sumamos 1,51 y le restamos 1,51. O sea que 3,41 más 1,51 me da 4,92. O sea, que yo ya sé, voy a borrar un segundo. Y por un lado, a la media que era 3,41, estamos hablando de la variable edad en este caso, le sumamos y le restamos 3,51. Y entonces, para el primer caso, 1,51, perdón. Para el primer caso vamos a tener que la suma es 4,92, y si le restamos a 3,41, nos da 1,90 o 1,9. Entonces, vamos a decir, tenemos dos valores que me hacen un límite. Lo que vamos a decir acá es qué cosa, que la mayoría de estos niños tienen una edad entre 1,9 y 4,92 años. ¿Sí? Cuando hacíamos la interpretación conjunta de la media con el desvío, decíamos que estaba la mayoría de los datos. Entonces, tenemos la mayoría de los datos. En este caso, como los datos son datos de niños, y que la variable que estamos estudiando es la edad, decimos que la mayoría de los niños tienen una edad entre 1,9 y 4,92 años. 92 años. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, muchas gracias, profe. Eso es lo que te pedí. Y tengo otra duda en el mismo TP, en el caso del punto 5C. En el 5C, vuelvo a transmitir, justo lo cerré. A ver, ¿qué dice el 5C? Estamos en el 6. ¿Qué es el 5? El 2. Es el 9, ¿no?
Creo que está mal la numeración esta o estoy loco. Acá está, 5. A partir de las medidas de resumen obtenidas en la tabla número 1 sobre la edad de los estudiantes de bioquímica del 2017, dice, interprete la medida de tendencia central y la de dispersión elegida en el punto anterior. Vos seguramente calculaste las medidas de tendencia central, ¿sí? ¿O dijiste qué medida de tendencia central elegiste? Sí, igual, o sea, en el cuadro ya están, y bueno, la media es mayor que la mediana y la moda, por lo tanto es asimétrica. ¿Qué distribución tiene la variable? Claro, o sea, la distribución que tiene es asimétrica, por lo que la medida de tendencia central que utilizamos es la mediana y el rango semi-interpartil de, en el caso exacto, de la... Exacto, y después lo único que te pide es que la interpretes de manera conjunta. Claro, el la tema mediana... es que en el mismo cuadro, sí. O sea, no está lo que sería el dato de si es o sea, una tabla de datos sin agrupar o agrupados. ¿Dónde está la tabla número 1? A ver. No, no la tengo acá, ¿no? Ah, esta es la tabla. Ahí está la tabla número 1. No importa si es sin agrupar o agrupado, porque los datos ya los tenés. ¿Entendés? Claro, pero o sea, yo decía para el cálculo de lo que serían los cuartiles, digamos, por la fórmula que son diferentes ya para cada tabla. Así de vos fijate, acá la media, la moda y la mediana son distintas, ¿no? Pero tenés, ¿qué más tenés acá? La curtosis, la simetría, te dice que es asimétrica positiva, no tenés... ¿Sabés que no tenés acá los cuartiles? Y es imposible que lo calcule. No vas a... No, no lo tiene esta tabla a los rangos, a los cuartiles, y menos el rango semi-intercuartil, así que olvídate, no le vas a responder esa pregunta. No vas a poder hacer la interpretación conjunta. Bueno, bueno. Gracias, profe. Pero imagínate que le pongamos un valor. El rango semi-intercuartil... Pero, a ver, yo tengo una duda. Arriba dice válido y perdido, yo supongo que ese debe ser total de la muestra, que dice 74. Y sí. Si es para... Si la tabla fuera para datos sin agrupar, sí se puede sacar, o sea, el valor de los cuartiles. Siempre podés, pero esta no es una tabla, esta es una tabla de resumen de los datos. Claro. ¿Sí? Ah. Acá no tenés datos, acá tenés ya los indicadores o las medidas descriptivas, si ¿sí? Tenés la media, la mediana, la moda, el desvío, la varianza, ¿sí? La asimetría, este error de asimetría, no sé a qué le hacen referencia, generalmente no se usa eso. La curtosis, error de curtosis, ¿sí? No se calculan esas cosas. El rango, el mínimo y el máximo, o sea, no tenés los cuartiles. De todas formas, si vos mirás la asimetría, esta distribución es asimétrica positiva, ¿sí? Vos elegiste la media, la mediana y el rango semi-intercuartil como medida de dispersión, pero no lo podés interpretar porque no tenés el valor de ese rango intercuartil ni de los cuartiles para poder calcularlo, ¿sí? O sea, que déjalo así, no te la dramos. Pero lo que sí, imagínate que el rango semi-intercuartil valga 1,5. Si la mediana vale 20, o 21, ¿cuánto vale la mediana? 20. ¿Sí? ¿Qué haces? A 20 le restas y le sumas 1,5. O sea que por un lado tenés 21,5 y por el otro lado tenés 18,5. Entonces, si estos son las edades de los alumnos de bioquímica en el año 2017, lo que vos dirías es que el 50%, porque recordá que estos dos límites agrupan al 50% de los datos. ¿Sí? Entonces, si tenés que interpretar en términos de la variable que estás estudiando, vas a decir que el 50% de los alumnos de bioquímica, algo así, era de bioquímica, en el año 2017, o de 2019, no me acuerdo, se encuentra entre, o tienen una edad entre 18,5 y 21,5. ¿Sí? Okay, muchas gracias, profe. Pero lo que queremos mostrar ahí es que cuando vos estudias la media con el desvío típico, esos dos límites tienen a la mayoría de los datos. Cuando vos estudias la mediana, más o menos el rango semi-intercuartil,
Esos dos límites que encontramos tienen el 50% de los datos. Y cuando estudias de manera conjunta la moda con el rango, lo único que dirías es, en un rango de 22 años, la mayoría de los alumnos tienen 19 años. ¿Sí? ¿Por qué un rango de 22? Porque el que menos edad tiene es 18, y hay algunos alumnos de 40 años. Entonces, en un rango de 19 años, la mayoría de los alumnos tienen 19 años. ¿Sí? Sí. Gracias, profe. De nada. Bueno, no sé si quedó alguna otra duda. ¿Quién no te escucha? No te escucho, Dayana. A ver, ¿cuál es tu pregunta? En el horario de la teoría se rinde recibo en general, ¿no? Estoy tratando de ver los mensajes. ¿A partir de qué práctico? Creo que. Igual le voy a decir a la profe que ponga qué prácticos entran, pero. Pero me parece que lo que es indicadores ya lo vimos en el primer parcial, no me acuerdo bien. ¿Qué hora es la teoría? Bueno, tanto. Está en el. Está en la plataforma los viernes, creo que era. De todas formas, vamos a poner bien ahí. Le voy a decir a la profe para que tengan tiempo. Obviamente esta semana no va a ser el parcial, porque nosotros ya terminamos de ver todos los temas de la materia, pero faltan en las otras comisiones. No sé cómo irán. Nosotros por suerte nos pusimos al día y vimos todo, así que tienen una semana como para repasar todos los temas. O no sé bien cómo puso el cronograma la profe. De todas formas, se va a estar comunicando bien en el aula virtual. A ver si está acá en los horarios. Profe, ¿entonces no es el parcial? ¿Cómo? ¿Entonces no es el viernes el parcial? No me acuerdo, por eso te digo, déjame. Viernes de 16 a 14 son las teorías. Viernes, ahora no lo sé. Pero en teoría, para mí es la semana que viene. No tengo acá el cronograma, no lo vi. No lo encuentro tampoco en la plataforma, no sé dónde está. ¿Alguien lo vio? Cuestionario. Y trabajos prácticos. Qué bajito que se te escucha, no sé quién habla, pero se te escucha súper bajito. ¿Quién dijo? El profe, ¿me podría explicar cómo sería la interpretación de la media y la mediana? La media es un promedio, es el promedio que todos conocemos, ¿sí? O sea, ponerle, si la media te da 25 y estás estudiando la edad, como estábamos viendo acá, de los alumnos, decís que la edad promedio de los alumnos de bioquímica del año 2019 es de 25 años. Si la mediana te da, por ejemplo, 27, ¿qué dirías? Que el 50% de los alumnos de bioquímica del año 2017 tiene menos de 27 años. O puedes decir que el 50% de los alumnos de bioquímica del año 2019 tienen más de 27 años. Cualquiera de los dos. Profe, no pasaban. O sea, ¿está bien o mal si la simetría en algún caso te puede dar negativa? La simetría puede ser negativa o positiva, porque acordate que el coeficiente de asimetría, si es igual a cero, decimos que la distribución es simétrica. Si el coeficiente de asimetría es menor que cero, vos vas a decir que la distribución es asimétrica negativa. Y si el coeficiente de asimetría es mayor que cero, lo que vas a decir es que la distribución es asimétrica positiva. Si en el cronograma dice que es el 5, lo más probable es que sea el 5. ¿Sí?
De todas formas, creo que también. ¿Era el 5, profe? ¿Yo les dije? Sí, la clase sí, pasada. Usted dijo que era el 5. Bueno, debe ser, no me acuerdo. Pero si lo dije, debe ser por algo. La verdad que estoy buscando acá en el cronograma y no me acuerdo. No lo veo. Déjenme preguntar. Todo se puede preguntar. Si tienen paciencia. Ahora le pregunté a la profe. Porque yo no me acuerdo. Tengo una duda más. Sí. Con respecto a la simetría positiva o negativa, sí, o si es simétrica, sí, a la hora de interpretarlo, ¿cómo podríamos decir qué nos indica? Por ejemplo, si sale asimetría positiva. No, va a decir que la distribución es asimétrica positiva, porque el coeficiente de asimetría te dice que es eso, que está, digamos. Fíjate, mira, por ejemplo, ¿dónde estamos? A ver. No sé quién me habló, pero mira, ponele en este, ya se nos termina, nos queda 2 minutos, ¿eh? 2 minutos. Pero si quieren nos volvemos a conectar. Pero ponele, acá te dice asimetría. Acá calcularon el coeficiente de asimetría. El coeficiente de asimetría da 2,9. O sea, ya está. Ahí ya me está diciendo que la distribución es asimétrica positiva. Bien, profe. Gracias. Igual que la kurtosis. Fíjate la kurtosis. Me da 11,19, no sé de dónde sacaron un valor tan alto, pero ponele 11,19, y bueno, ¿qué decíamos? Si era igual a 0,25, la distribución era mesocúrtica. Si era igual a, perdón, menor que 0,25, ¿cómo decíamos que era? Y si era mayor que 0,25, también dijimos que era tal cosa. A ver, díganme. Si es menor a 0,25, ¿es mesocúrtica, platicúrtica o leptocúrtica? Si es menor, es leptocúrtica. ¿Están seguros? No. Okay. Algunos me dicen plati, otros lepto. Pónganse de acuerdo. Fíjense, lo dijimos la semana pasada, lo hablamos. Platicúrtica. Es platicúrtica, dicen. ¿Sí? ¿O no? Si es menor de 0,25, es leptocúrtica. Leptocúrtica. Y si es mayor. Platicúrtica. ¿Sí? ¿Ahora están en seguro? Sí. Es mayor. ¿Si es mayor qué? De verdad. Platicúrtica. Tienen que decir con seguridad. Al revés. Al revés. No. ¿Cómo es entonces? Si es mayor a 0,25 es platicúrtica, y si es menor a 0,25. Si es menor a 0,25 es leptocúrtica. ¿Sí? Entonces fíjense que en este caso van a ver que es mayor a 0,25, entonces quiere decir que es platicúrtica. ¿Qué quiere decir que sea platicúrtica? Y bueno, cuando es platicúrtica, quiere decir que la curva es medio aplanada, ¿no? Como está como aplanada, por eso es platicúrtica. Y al estar aplanada, eso me indica que los datos están muy dispersos, o sea que hay mucha dispersión. Si miramos la varianza, también tiene que ser un valor muy alto, 12. Si vemos el desvío típico, también es alto. Y entonces van a ver que el rango, fíjense que es de 22 años, o sea que hay una dispersión. Vamos a escuchar a la compañera cómo habla. Vamos a silenciarla, Noelia, pobre Noelia. Bien, sí, entonces decimos, para los que recién entraron, y ahora sí ya no, me voy, chicos, ya no los quiero escuchar.
ni me quiero escuchar. Pero decimos que cuando el coeficiente de Kurtosis es menor que 0.25, la distribución es leptocúrtica, ¿sí? Es muy apuntada, los datos se parecen mucho entre sí. Cuando el coeficiente de Kurtosis es mayor que 0.25, decimos que la distribución es platicúrtica, o sea que los datos están más dispersos, no son tan parecidos esos datos, y entonces la curva es más aplanada que en una mesocúrtica, que es la que tiene una distribución más normal o normalizada, ¿sí? No sé si tienen otra duda, si no, bueno, ya saben que me pueden consultar en cualquier momento, me escriben y en cualquier momento también respondo, ¿no? O sea, contesto cuando puedo, pero trato de contestarles a todos sus dudas. Mario, no te das problemas, ya te puse el presente, creo. Ya te digo, Mario, Mario Caballo. Mario Moisés, sí, tenés el presente. Genial, profe, gracias. No, de nada. Bueno, seguramente estaremos informando. Yo no me acuerdo si le dije que era el viernes, es el viernes, pero no me acuerdo, la verdad no me acuerdo. Así que bueno, estaremos en contacto. Si tienen dudas, me escriben, saben, por Facebook, por Instagram, cualquier duda y lo vamos viendo. Por ahí les pido, por favor, cuando pregunten, no me digan en el TP8, porque no tengo el TP en el celular. Entonces, mándenme una captura o una fotito de la duda y lo vamos resumiendo. ¿Sí? Así que bueno, chicos, nos vemos en estos días. Recuerden que tienen que hacer el cuestionario. Traten de organizarse aquellos que están en buena posición para promocionar. Ya se conocen todos. Tienen sus grupos, varios de cada materia. Así que bueno, arreglan. Recuerden que es por comisión, ¿sí? Está todo explicado en el PDF del cuestionario, ¿sí? Así que la idea es que lo hagan cuanto antes para que la base de datos quede completa. Y la población que definimos para nosotros es estudiante universitario. ¿Qué quiere decir? Que puede ser de cualquiera de las carreras de la universidad, ¿sí? O sea, cualquier amigo que tengan o de otra facultad y le quieran hacer el cuestionario, se lo hacen. Y bueno, con eso vamos a estar. ¿Sí? Escucho y no veo. ¿Hasta cuándo? ¿Qué cuestionario, Natalia? Está más perdida que todos. Está en la plataforma, Natalia. Así que fíjate ahí. Ya está listo todo para ver en un PDF explicándote todo. Preferiría que definamos como población solamente de la UNSA, María, para que no tengamos que agregar otros campos, porque la mayoría va a tomar de la UNSA, así que vamos a usar de la UNSA. Pueden ser de cualquier facultad, ¿no? Naturales, exactas, económicas, humanidades, de salud, obviamente. Y es un cuestionario cortito, no tiene muchas preguntas, y con eso armamos. En teoría ya está listo, disponible, a ver, dame 2 segundos. Inicio de actividades. Y yo vi algo del cuestionario, ahí está. Consignas de la actividad obligatoria para promocionar, dice. Y ahí están las consignas del TP integrador, ¿sí? Está abajo el cuestionario y están ahí los links para que ustedes lo vayan pasando, ¿sí? Si acceden al link, ahora les muestro, denme 1 segundo. ¿Sí? Ahí lo ven. Acá van a ver qué dice. Para mí está visible, ¿sí? Lo que pasa es que yo veo como docente diferente a ustedes. Acá está la consigna, acá están
cada una de las encuestas según el tipo de profe que les tocó. Ustedes estarían acá conmigo, Sergio Fonteñez, no se olviden. Y dice actividad física, ¿sí? Este cuestionario los va a llevar, un segundo no se vaya. Y van a ver que aparece, lo veo el otro cuestionario. A ver si yo cambio de pantalla. ¿Ustedes ven ahí, chicos, la encuesta de actividad física en estudiantes universitarios? Sí, profe. Buenísimo, esa es la encuesta, no es muy larga, ¿sí? Correo, nombre, apellido del encuestador, ¿sí? ¿Quién nos llenó? O sea que acá van a poner quién le envió, ¿sí? Ahí ponen el nombre de ustedes, a la persona que se lo enviaron. Encuesta, número, eso se pone, edad, sexo, facultad, y acá están una serie de preguntas, ¿sí? Sobre la actividad física, y lo envían, y eso se va registrando, y después hacemos una base de datos para que puedan, para que puedan trabajar y hacer el trabajo final y exponerlo, y bueno, yo en este caso me va a tocar, escucharlos a ustedes. Mientras más rápido lo hagan, mejor, porque así tenemos la base, después la... No está visible, ok, después le digo a la profe. En el tutorial está, chicos, cómo tienen que hacer, el número de preguntas, el número de encuestas que tienen que hacer. No se hagan problemas, después cualquier cosa me escriben y les voy respondiendo. A ver si tengo uno acá a mano. 2 segundos. Todo lo no me parece. A ver. Básicamente. Fecha de inicio el 1 de marzo, fecha de cierre de recolección de la encuesta el 8 de marzo. Hasta el 8 de marzo pueden recolectar las encuestas. Y la presentación es 15 a 18 días después. No, perdón, la semana del 15 al 18. Y... una encuesta que tiene que estar dividida, o a ver, dice aplicada, encuesta de 30 personas. Entre cada grupo tienen que hacer 30 personas. ¿Sí? Si hacen un grupo de 4, tienen que encuestar a 30 personas y se lo tienen que dividir entre los 4, obviamente no va a salir uno solo a encuestar. Y si son menos, bueno, 10 por persona. Si son 3 o si son 2. De a uno solo no, no sean egoístas, participen, trabajen en equipo. ¿Sí? Guada, no seas mala, ¿eh? Trabajar con tus compañeros. ¿Quién más no quiere trabajar en compañía? No sean malos, compartan. Y ahí dice que tienen que definir en ese trabajo, ¿sí? Cuando definan ustedes el grupo, van a ver que tienen que definir la población, qué tipo de muestra, si la muestra que hicieron es representativa o no, cuál es la unidad de análisis, tienen que clasificar las variables después. Van a tener que hacer una presentación de toda la información, o por tablas, o por medidas de tendencia central, ¿sí? Todas estas medidas descriptivas. ¿Cuántas preguntas va a tener el parcial? No tengo la menor idea, porque no lo armamos todavía. Ya en esta semana me imagino que nos sentaremos a hablar sobre el parcial. No me contesta la profe todavía. Así que bueno, le voy a decir que ponga bien las fechas de los parciales y demás para que esté todo ok. ¿Qué veo? Si del 1 al 8 tienen para presentar, y en la semana del 15 al 18 tienen que exponer
O sea, tienen una semana. El 5 y el 8, capaz que sea, y el 10 tiene que ser el parcial, me imagino. Yo, no me puede contestar la profe todavía, le mandé y no me dice nada. Pero bueno, chicos, cualquier cosa yo les pongo ahí en el foro de la comisión cuando es el parcial. ¿Sí? Bueno, bueno, chicos, nos vemos. Nos vemos, profe. Cualquier consulta me escriben. Listo. Chao. Nos vemos. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, nos vemos.